We're going to start out today. I'll be introducing the St. Andrews person, and I'll let them introduce our overseas partners. So our first speaker today is Professor Nina Lowry from the School of Geography and Sustainable Development here at the University of St. Andrews. Nina has an extensive history working in Latin America, and we're going to go to Peru and address the topic of farming and fishing in the desert. So Nina, over to you. Thank you, Tom. I would like to introduce the team. It is my great privilege to work with colleagues from the NGO Prisma, Amanda Valdez and Maria Carmen Palacios. This has been a collaboration that was first funded through funding from the Scottish Funding Council GCRF funds that we had at St. Andrews. And based on that, we successfully secured AHRC funding. And what we're going to present today built on some work that was pilot work and has scaled up. Okay, so this is a real success story, I think, of how small bits of funding can then be used to test out future events. So we'll be explaining that when we share our PowerPoint. Thank you. May I just confirm, Nina, as well, may I remind everyone that translation is required for this moment, for this presentation. So if you'd like to hear in English, please select English from the interpretation option on Zoom. And I'll now stop sharing my screen for Amanda and Maria to share theirs. Thank you so much. Gracias, Amanda, por compartir. Okay. Muy buenos días con todos. Yo soy Amanda Valdez, coordinadora de Prisma en el área de fortalecimiento institucional. Un momentito. El proyecto que nosotros hemos empezado a desarrollar en la fase 2 es el niño y el fenómeno de oportunidades, aprendiendo historia y a valorar los activos para un currículum empoderador en el norte del Perú, ¿no? Entonces, este es un trabajo colaborativo, trabajo articulado, que desarrollamos dentro de una institución educativa, Daniel Alcides Carrión, y esta institución educativa está en el desierto de Sechura, ¿no? La institución es de primaria y secundaria. ¿Y quiénes somos los que trabajamos alrededor? Es la UGEL Sechura como el ente rector, ERC, las Royal Geographical Sociedad, la Universidad San Andrews, Prisma ONG. Les voy a hablar un poquito de quiénes somos nosotros. Nosotros somos un organismo no gubernamental creado hace 35 años. En el Perú, por un grupo de profesionales interesados en trabajar la problemática de la desnutrición crónica, ¿no? Pero a partir de ahí se empezaron a trabajar todos los factores. Y es ahí donde empezamos a trabajar otros factores como el tema de educación, la institucionalidad, etcétera, ¿no? Ejecutamos proyectos y estrategias y en trabajo articulado con los entes locales, ¿no? Trabajamos siempre de la mano con los entes locales en la lógica de la generación de la sostenibilidad. Y nuestra experiencia está basada en el trabajo colectivo. Como dijo Nina, justo el proyecto en la fase 1 que tenemos en la institución Daniel Alcides Carrión ganó dos premios, uno a nivel provincial y uno a nivel nacional, ¿no? Entonces, y eso es un poco por el trabajo articulado, el trabajo de la mano que hacemos con la institución educativa. Prisma tiene 8 líneas de acción grandes. Uno es salud y saneamiento. Que es justo por esta línea que tenemos los 35 años, ¿no?
producción y comercialización, institucionalidad, educación. Trabajamos todo lo que es la investigación, el fortalecimiento institucional y todo lo que es el tema de la administración de fondos, ¿no? El aseguramiento en salud y los fondos, ¿no? Nuestro proyecto tiene que ver con mejorar el tema de cómo colocamos el niño en el currículum digital, ¿no? En el currículum que tienen las instituciones aquí, ¿no? Entonces, y ver el fenómeno del niño como oportunidad y no como desastre. Y el propio currículum nacional establece que la educación tiene que servir, debe ser contextualizada y tiene que, de alguna manera, ayudar en toda la generación, digamos, de competencias o desempeños que puedan tener los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es ese. Esta es la, hemos empezado, ¿qué estamos buscando? Que esta experiencia piloto se amplíe a todos los estudiantes. El año pasado empezamos a trabajar con un grupo de 10 estudiantes, en nuestra fase piloto, 10 estudiantes, la dirección, docentes que tenían a cargo esto. Queremos que se expanda a 154 escuelas para esta segunda etapa. Queremos trabajar el punto focal, que las instituciones alrededor de esto trabajen las oportunidades que tiene el niño como una forma de generación de resiliencia y generación, digamos, de nuevos contenidos también para la currícula, ¿no? Tiene tres resultados. Uno tiene que ver con toda la parte pedagógica, es el primer componente, todo lo que es la parte de trabajo intergeneracional y la parte institucional. Entonces, en el componente uno, queremos que ya empecemos a adecuar todo el tema de la parte curricular, cómo pueden trabajar las sesiones de aprendizaje, la planificación curricular, y trabajándolo con proyectos de aprendizaje, que es la nueva lógica que tiene el propio Ministerio de Educación en Perú para eso, ¿no? El segundo ya tiene que ver cómo incluimos el tema de el museo, toda esta parte del fenómeno del niño, que forme parte de insumos para que los estudiantes no solamente sean observadores, sino sean autores de todo este proceso, ¿no? Pasar a ser receptivos, a ser actores del desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta que quien se dice, ¿no? Quien se aprende más cuando haces que cuando solamente escuchas, ¿no? Entonces creo, esa es una lógica, ¿no? Y a valorar sobre todo el niño. Y en el tercer resultado, lo que estamos buscando ya es, digamos, toda esa parte de incidencia política. Porque si bien es cierto, estamos en una escuela, venimos trabajando de la mano tanto con la directora de UGEL, con el jefe de gestión pedagógica, un poco para que ellos sean aquellas personas que nos ayuden a posicionar tanto a nivel regional como a nivel nacional toda esta propuesta, ¿no? Entonces, por eso decimos que a nivel nacional estamos buscando que a través de reuniones de trabajo podamos colocar esto y forme parte de todo lo que es el currículum nacional como parte de esta intervención, ¿no? Bueno, este es nuestro equipo que trabaja. Oliver Calle es nuestro coordinador. Yo soy la jefe de Desde Prisma Trabajo. Elvis Flores es el consultor en educación, especialista en todo lo que es planificación curricular. Mari Carmen es docente también de secundaria, especialista. Darwin Villegas es nuestro psicólogo, que viene trabajando todo lo que es habilidades blandas. Y Pedro Chunga es todo el soporte técnico para toda esta intervención. Mari.
Mari. Muy buenos días. Mi nombre es María Carmen Palacios. Un gusto saludarlos desde aquí, desde el Perú, desde el norte del Perú. Y ahora le vamos a presentar, vamos a compartir con ustedes todos los avances, lo que se ha venido implementando esta segunda fase del proyecto. Hay que tener en cuenta que este proyecto se desarrolla en un contexto ya de pandemia, donde las escuelas ya han sido cerradas, ¿no? Pero aún así, el proyecto tuvo esa capacidad resiliente de poder adaptar y adecuar las acciones que se han venido realizando. Y como dijo Amanda, una de las acciones que se ha realizado mucho es el tema de la incidencia en el territorio. Y por eso se realizaron reuniones con aliados estratégicos, ¿no? Estas reuniones de incidencia tenían como objetivo presentar el alcance del proyecto a nivel de gobiernos locales y organizaciones públicas que están en el territorio. Se ha firmado el convenio interinstitucional con UGEL Sechura y Prisma para garantizar el acompañamiento y monitoreo y asegurar que todas las acciones pedagógicas que se desarrollen en la escuela estén alineadas con el currículo nacional de educación básica y a la vez con las políticas vigentes. Uno de los grandes impactos que tuvo la pandemia es la aceleración del uso de las tecnologías. Y para eso el proyecto ha generado condiciones para tratar de cerrar brechas tecnológicas a nivel de equipos y a nivel también de conectividad, sabiendo que el lugar donde se realiza este proyecto, donde se implementa, es un proyecto que se encuentra en una zona donde la conectividad es definitivamente difícil, ¿no? Y también tener en cuenta que se han establecido por la pandemia protocolos de bioseguridad para garantizar y minimizar el contagio con el coronavirus. Y se ha hecho una incidencia pública en la comunidad para que padres, autoridades que están alrededor de la escuela puedan participar. Continuamos, Amanda. ¿Ya? A nivel de la comunidad educativa, se están desarrollando actividades con los diferentes actores de la comunidad. Como dijo Amanda, con los docentes se está desarrollando todo un talleres de fortalecimiento de competencias y habilidades para la diversificación curricular a través de proyectos de aprendizaje que tenga como centralidad la reflexión del fenómeno del niño como una oportunidad. Esto se está desarrollando en modalidad remota y en modalidad presencial. A nivel de estudiantes, es muy interesante mirar que se está desarrollando talleres de fortalecimiento de competencias digitales. También se está trabajando con padres de familia para el fortalecimiento de liderazgo, ¿no? Y también de todas estas actividades. Tenemos en proceso el diseño de un taller de narrativa, argumental y fotografía, porque en la fase 1 nos dimos cuenta que había que fortalecer competencias para el recojo de las tradiciones orales, ¿no? Todo este proyecto también está implementando la construcción del proyecto digital de colecciones y a la vez se está desarrollando todo el tema de la construcción del proyecto. Discúlpame, María Carmen, solamente 2 minutos ahora. Ok. Yeah. Gracias. También se está realizando la coordinación con la escuela para el desarrollo del encuentro intergeneracional entre padres de familia. Sigamos, Amanda. Aquí quiero mostrarles unas evidencias fotográficas donde podemos ver cómo nos hemos venido reuniendo con los actores locales, ¿no? Es muy interesante ver cómo hay un compromiso por parte de la institución educativa y la comunidad. A la vez también nos reunimos con la UGELI como equipo. Seguimos, Amanda. Se vienen desarrollando talleres en las 2 modalidades, tanto remota como presencial. Y esta foto que ven en la parte inferior con los estudiantes, es muy importante ver cómo las mujeres, las niñas, se están incorporando en estos talleres de liderazgo. Para el proyecto es muy importante que la participación de ellas esté presente en el tema de este trabajo. Darles voz a estas niñas es muy importante. Y están desarrollando competencias y habilidades. Y finalmente, queríamos mostrarle cómo estamos trabajando con los padres de familia. Ellos a la vez reciben los mismos talleres que reciben sus hijos en el tema de liderazgo.
y esto permite que haya un diálogo entre hogar y escuela y se pueda fortalecer todo este enfoque de potenciar la voz de los estudiantes y asegurar, como dice el Currículo Nacional de Educación del Perú, potenciar la educación cívica y ciudadana basada en valores y actitudes. Y uno de los valores que se está buscando desde el proyecto definitivamente es la identidad y incluir a todos y darles la posibilidad de contar sus historias. Muchas gracias. Okay. Thank you, Dina. And gracias, Amanda y María Carmen, for a very interesting presentation.